noche de muchos artistas, como ha estado aconteciendo todo el verano aquí en este bonito restaurante bajo las estrellas Juan de María, y con los más grandes, hoy El Gallo, con este grupo también de Esencia, y bueno, que ha sido precioso lo que hemos visto, pero es que he vivido un verano intenso, ¿no, Gallo? Bueno, sí, a lo primerito pues lo hacemos un poquitito cortito, mientras le ponen el postre a la persona que están comiendo, y ahora para el segundo pase pues le damos un poquito más larguito y más bien, ¿no? Más fuertecito. Y aquí estamos casi todo el verano, aquí en este precioso restaurante, con mucho arte. Y en fin, aquí estamos dando todo lo que ponemos con presencia y un servidor de ustedes, José Gallo. Y mira, la cosa sale bien, gracias a Dios. Vaya a seguir en septiembre, la temporada continúa, no vais a dejarlo ahora, ¿no? No, yo creo que Manuel, que nos han comunicado que lo vamos a hacer, y cuantito que empiece un poquito el fresquito y tal, lo haremos adentro, pero los fines de semana, ya no miércoles, viernes y tal, hay que recortar un poquito y ponerlo dos días, un viernes y un sábado. Lo que pasa es que el viernes pues cambiarán a otro grupito y nosotros vendremos un sábado o un viernes. Para que no sea tan monótono esto, claro. Que tienes un hijo también que era un pedazo de artista, ¿eh? Sí, que hace poco lo hemos comunicado por el Facebook y eso. Sí, sí. Y no veas, haciendo hombre, sus temas. Él es diferente a lo que hago yo. El otro más mayor sí lo hace también, un poquito más diferente también, una cosita de francés y cositas. Pero este le ha dado por ahí, por él, las cositas estas que a la juventud le encanta. Y cada día está metido ahí en el estudio que no sale. Nos sale grabando y grabando y así está con lo suyo. ¿Has visto Marbella este año, Gallo? Bueno, desgraciadamente, pues como ya me fui a Fuengirola, pues no lo he visto muy bien, digamos, venir, sino que vengo, hago mi trabajito, me doy una huertecita y vuelvo otra vez. ¿Lo has vivido todos los días del diario? Exactamente. No como cuando ya estaba aquí, que entonces me paseaba por el paseo, iba aquí, iba allí. Pero hoy tengo que coger la carretera y claro, no puede uno tomarse más de dos copillas, que es lo que te hace falta para estar un poquito ahí, ¿no? Pero vamos, que la veo muy bien, lo poquito que he estado me he quedado por aquí algunos días y la veo fenomenal. Marbella nunca caerá, Marbella ahí siempre para arriba. Sí, te vamos a dejar que disfrutes de este respiro, que tenés que actuar ya mismo otra vez. Sí, me voy a cambiar un poquito de camisa y ahora pues volveremos, y me da mucha alegría de que estén ustedes aquí, de verdad. Gracias siempre por atendernos también como lo hacen. Muy gracias. Bien, muchas gracias, Elena. No me la mientes, por favor. ¿Qué te pasa, hombre? Cosas de la vida. Canastera, canastera, canastera.
bota, a ver, que vais más dulce. Reina y caballero.